Hola, hola, Crayoli, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal principal. Bienvenidos sean a la sección deportiva de mi canal principal. Y bueno, continuando con este tema de las apelaciones de Rusia y Canadá. El día de ayer, como bien saben, les subí un video acerca de las posibilidades que tenían. Y varios en los comentarios me, di me han dicho: Edith, pero olvidaste mencionar la regla 353 en la cual Canadá quiere basar su apelación. Les pido una disculpa en el momento en que yo hice justamente el guión con el cual les creo el video. Todavía no salía la publicación de Canadá. Había solamente unas notas de que estaban molestos, pero su posicionamiento oficial no a, me había aparecido a mí todavía eh, en las notas en las cuales, obviamente, basé la información y en toda la información que eh, les traje. Pero hoy voy a hablar de esa regla 353. Por las cuales eh, Canadá considera que tiene posibilidades de eh, una apelación y que muchos de ustedes también consideran que tiene posibilidades de esa apelación. Vamos a verla, desglosarla eh, con lupa, así que pues va a ser un video corto, no muy largo. Voy a hablar de esa regla 353. Eh, ¿Qué piensan los expertos? Y al final, pues les voy a dar mi opinión si realmente considero que Canadá tiene o no una posibilidad de ganar la apelación con esa famosa regla 353. Vamos a recapitular. El día lunes 29 de enero, la Corte de Arbitraje del Deporte o el Tribunal de Arbitraje del Deporte dio a conocer la sentencia hacia Valieva y era una descalificación por cuatro años después de que no pudo comprobar que su doping no fue intencional. Ante esto, dice que la ISU va a resolver cómo va a estar la entrega de medallas de los Juegos Olímpicos del 2022 en la competición por equipos. El día 30 de enero, la Unión Internacional de Patinaje publica que el oro es para Estados Unidos, la plata para Japón y el bronce para Rusia ante la descalificación de Camila Valieva. Esto hace enfurecer a la Federación Canadiense de Patinaje Artístico, que es el Skate Canada. Y mencionan que no están de acuerdo con los resultados que ha publicado la Unión Internacional de Patinaje y que van a apelar. Y justamente en su Instagram ellos eh, publican lo siguiente. Eh, Skate, Skate Canada está extremadamente decepcionado con la unión internacional de patinaje por la posición de la tan esperada premiación de medallas de la competición por equipos de patinaje artístico en los juegos olímpicos de beijing 2022 la corte de arbitraje del deporte indicó que a, en adición a los cuatro años de descalificación de la competición eh, que incluye la descalificación de, todas las, de todos los resultados competitivos <coughs> que obtuvo la patinadora rusa Camila Valieva desde el positivo. La Unión Internacional de Patinaje en su reciente decisión no está aplicando la regla 353 en la cual se indica que todo competidor que... <coughs> Inicialmente se haya eh, posicionado debajo de un competidor descalificado, se moverá hacia el siguiente puesto. Es que Canadá está eh, fuertemente eh, de en desagrado con la, des la posición de la Unión Internacional de Patinaje en este eh, asunto, por lo que considera todas las opciones para apelar esta decisión. Lo mismo, eh, un comunicado muy parecido hizo el Comité Olímpico eh, Nacional de Canadá, que bueno, dijo que ellos, la verdad es que eh, iban a también a analizar todas las posibilidades en las que puedan ellos apelar. Ayer yo les decía que era muy complicado eh, que Canadá pudiera eh, apelar porque justamente tenía que demostrar, eh, tal como les dije, e ellos tenían que demostrarle eh, al CAS eh, por qué esta decisión les afectaba, tenían que demostrarle con pruebas por qué no están de acuerdo con la decisión de la ISU y tercero, explicar por qué deberían descalificar a todo el equipo ruso. Digamos que eh, ellos pueden decir que nos afecta porque pues hubo una violación a las reglas Santiopaje. ¿Por qué deben demostrarle al CAS? Bueno, ahí está la regla 353. Y tercero, explicar por qué deberían descalificar a todo el equipo ruso, pues... Eh, aquí si sí no podrían decirlo porque no puedes descalificar a todo el equipo ruso, básicamente decirlo, solo desplácenlo al cuarto lugar y nosotros nos quedamos con el bronce. Pero ¿qué dice la regla 353? Vamos a ver qué dice la regla 353, incluso les hice un screenshot, una captura de pantalla para que puedan ustedes ver eh, este esta regla y dónde está incluida esta regla. Y bueno, aquí está la primera página de este Special Regulation and Technical Rules Patinaje Individual y Patinaje de Pareja y Danza sobre Hielo. Es, eh, fue lanzado para el 2022. Y bueno, justamente en esta primera página, si ustedes la leen con cuidado, no habla de competiciones por equipo. Es muy importante hacer este énfasis para lo que vamos a ir hablando más adelante. En la página 2 y 3 van a encontrar ustedes un... Eh, desglose de todas las reglas y en qué página lo van a encontrar. Y justamente la regla 353 en la que Skate Canada quiere basar su apelación la encuentran en la página 15, pero es en la página 20, básicamente casi al final, en el punto número 4, en el inciso A, el cual está mencionando Skate Canada en su publicación. Y es que, bueno, aquí habla de que el resultado... Eh, la publicación de resultados generales de un evento eh, eliminará a competidores que no hayan calificado eh, al siguiente segmento. Bueno, esta parte, este párrafo, no es en el cual justamente Skate Canada está basando o quiere basar su apelación. Es el segundo párrafo que habla de competidores descalificados. Los competidores descalificados van a perder sus lugares. Y oficialmente todos sus resultados serán descalificados. Por lo que los competidores que hayan terminado la competición e inicialmente se hayan desplazado debajo de este competidor descalificado serán movidos acordadamente su lugar. Esto quiere decir que los que están en el cuarto lugar tendrían que moverse al tercer puesto, que es justamente lo que dice Skate Canada. Ok. Madeleine Chisas que compitió en programa corto y programa libre, debería de ser movida hacia el tercer eh, puesto ante la descalificación de Camila Valieva. Y obviamente ganar esos puntos extra que harían que el equipo de Canadá se quedara con la medalla de bronce, no así el equipo ruso. Pero es importante comentar en este párrafo en el cual ellos están mencionando, no se hace mención de competiciones por equipo. Muchos dirán, pero es que es más que obvio, o sea, no tiene que decir competiciones por equipo, o sea, tienen que aplicarlo según su reglamento, pero no existe una especificación que este reglamento tal cual se va a hacer igual en una competición por equipos, porque no es lo mismo competir individualmente a competir por equipos, las reglas son diferentes, pero desafortunadamente, la Unión Internacional de Patinaje no tiene un reglamento en el cual especifique cómo va a regular las competiciones por equipo. La Unión Internacional de Patinaje parece haberse basado en el reglamento de la Agencia Mundial Antidopaje en competiciones por equipo, en el cual dice que solamente si hay dos competidores que hayan sido, eh, bueno, descubiertos dopándose o que tengan muestras de dopaje, ojo, muestras de dopaje positivas en la competición deberán descalificar al equipo. Camila Valieva no resultó con una muestra positiva en Beijing. Este tipo de cuestiones hacen que el argumento que tenga tanto el Comité Olímpico Ruso o el argumento que pueda, que pueda tener incluso la ISU, que yo creo que se ahorcaría a sí mismo, de decir, sí lo entendemos, pero nos estamos basando en el código de la AMA eh, y en específicamente... En esta parte del reglamento no se hace mención a competiciones por equipos. Este puede ser el contraargumento que tenga la Unión Internacional de Patinaje frente a Skate Canada si, ojo, si la apelación pasa, si el CAS lo toma a consideración. Eh, como yo les comentaba eh, el día de, de ayer, eh, es complicado para Skate Canada. Incluso ellos mismos dicen, vamos a evaluar las posibilidades de apelación. No hay una apelación oficialmente, pero ellos están evaluando, obviamente, si creen que su apelación pase. Es complicado, como les digo, porque existe este vacío legal, no hay una especificación. Estas reglas se aplicarán de igual manera en competiciones por equipos, no lo hay, no existe. Muchos dirán, es por default que se tendría que aplicar así, pero como podemos ver, existe un reglamento en la Agencia Mundial de Antiopaje que te dice cómo debes de regular las competiciones por equipo. Que difiere obviamente eh, a lo que dice este código que habla sobre competiciones individuales. Y como les he mencionado, la Unión Internacional de Patinaje se está basando en el código de la AMA. Y al basarte en el código de la AMA, no puedes desplazar a, eh, a, a, a Canadá o en este caso a Medellín Chisas al tercer eh, lugar. Estás descalificando solamente los resultados de la patinadora que ha sido descalificada por cuatro años. En fin, eh, vuelvo a lo mismo. Es complicado. Sí tienen un recurso, pero es un recurso que tiene un vacío legal que podría jugarles en contra. Eh, obviamente, igual como se los comenté el día de ayer, que les dejé un comentario en el último video, todo va a depender de cómo el CAS vea esta situación, cómo ellos analicen, eh, vamos, la petición de Canadá. También cómo Canadá vaya a formular su petición, su apelación, eh, todos esos puntos. Obviamente, eh, con un buen equipo legal, ellos pueden eh, fundamentar eh, su apelación y puede pasar la apelación, pero mmm, dado que, como les digo, la Unión Internacional de Patinaje se está basando en el Código de la AMA, es un poco complicado que pase esto. Igual les comento, eh, en mi opinión, en mi muy humilde opinión, yo creo que esto ya se volvió un circo, honestamente. Es lamentable que después de dos años de esta competición siga sin haber una entrega de medallas. Y parece que va a seguir sin haber esta entrega de medallas porque Canadá quiere una apelación, Rusia también busca una apelación. Y en este punto... Como yo se los dije ayer, si yo fuera el CAS, desestimaría las dos apelaciones. Total y absolutamente desestimaría las dos apelaciones. Creo que es justo y necesario que ya todos los involucrados reciban eh, la medalla. Si bien, eh, como les decía ayer, Rusia tiene más posibilidades justamente de que su apelación pasara, incluso de lograr pues un, un fallo a su favor, esto podría tomar meses, meses. Y lo mismo podría hacer con, con Canadá, le podría llevar meses. De aquí justamente que se suba la apelación, de aquí justamente que los jueces vean la apelación y digan, bueno, sí, va, no va, la aceptamos, no la aceptamos, eh, va a tomar su tiempo, va a tomar un tiempo muy, muy largo, como lo hemos visto con el caso Valía. Entonces en este punto les digo, ya se ha vuelto un circo, esto ya es un circo mediático, esto ya eh, ha traspasado todas las fronteras de lo lógico en el patinaje y en el deporte mundial, tal cual. Yo honestamente creo que ni Canadá ni Rusia deberían de apelar, ya confórmense con los resultados que son, creo que es lo más sano para, para que esto ya se quede sepultado ya, Tratemos de olvidarlo porque ha empañado muchísimo al deporte, muchísimo, demasiado. Pero vamos a ver, eh, como les digo, estas son posibilidades, probabilidades. Eh, ciertamente la balanza se inclina un poco más hacia que la apelación de Rusia pueda pasar, pero eso no quiere decir que la apelación de Canadá no pueda pasar, o sea, teniendo un buen equipo legal, sabiendo realmente cómo eh, manejar la situación, la apelación puede pasar. Pero aquí no es si pasa la apelación de Rusia o de Canadá, quién tiene más posibilidades de ganar. El punto aquí es que esto ya realmente se está volviendo la historia sin fin, la historia sin fin. Y yo creo que es justo y necesario que esto ya se finiquite, que ya se entreguen esas medallas y que ya tanto Rusia y Canadá lo acepten, lo superen y se preparen para los siguientes Juegos Olímpicos.